Vamos de inmediato a la segunda sala penal de la Corte de Apelaciones, que conoce hoy la solicitud de apelación de revisión de sentencia que condenó a 15 años de prisión a Wesley Carmona, alias Dotolcito, por el asesinato de Joshua Fernández. Vamos a conectar en este momento con lo que ocurre en el tribunal. 62-2023-EPEN-00441 para el día jueves, que contaremos a 21 del mes de noviembre del año 2024, a las 11 horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes y representadas. Tercero, ordena a la secretaria de esta sala de la Corte entregar a las partes presentes el presente auto y notificar a las partes incomparecientes. Bien, por razones atendibles, la Corte no pudo tener preparada la sentencia y fue necesario emitir un auto de prórroga. La lectura será leída el jueves 21 de noviembre a las 11 horas de la mañana. Por esta decisión, la señora Bertina quedó y sus abogados quedaron convocados. Los imputados serán trasladados nueva vez y se ordenó reiterar convocatoria a las partes incomparecientes. Esa es la decisión, pueden retirarse. 21 de noviembre, 11 horas de la mañana. Vamos a llamar la próxima prórroga. Bueno, han escuchado ustedes a la jueza de esta segunda sala de la Cámara de Apelación del distrito acá. Me han dejado claro que se prorroga en todo caso la sentencia, el fallo que busca revisión o que ha solicitado la defensa de alias Dotolcito sobre el caso de Joshua Fernández, un joven que, como saben, fue asesinado de un tiro en la cabeza a su salida de una discoteca en la ciudad capital. Será para el próximo 21 de noviembre que se conozca el fallo entonces de esta Corte de Apelación a las 11 de la mañana.